San Diego. ¿Quién dijo que la risa está tan mal? ¿Quién cree que no hay manera de dar a su historia?
sensacional Grupo Maná. Plástica recoger.
era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, y aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no es con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en moda coger. Ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Por el oro ni la comodidad, y no te me aguantes, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados por modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite.
la casa. Venezuela otra vez. Viene, viene.
¿A quién no le ha pasado esto? Porque todas las familias son así. Yo una vez llegué a mi casa y me encontré toda la ropa de mi hermano en la cama. Y sabía que no iba para el dry cleaning. Usted sabe que hay problemas en su casa cuando usted llega y el perro no sale a saludarlo. Porque el perro es el animal más fiel del planeta. Al perro no le importa si usted está flaco, gordo, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo. El perro lo busca y dice, hey, regresaste, bro. Dame algo de comer que no me han alimentado todo el día. Está la tía Gertrudis en la casa de Ligia Elena diciendo, esta juventud de hoy está completamente carbonizada, perdida. Esa niña que la criamos con tanto cariño, cornflake de Kellogg's. De maíz, una escuela de monjas y terminó yéndose como un tosa, un trompetista de la orquesta de Wilfrido Vargas. Si se hubiera ido con Ricky Martin, señora, al final va a tener su nietecito. Y decimos lo que decimos todos los que estamos aquí. Que el color de la piel no es el que identifica el corazón y el carácter de la persona. ¿Sí o no? ¡Hey! ¡Ámela, señora! Identifiquen a la gente por su carácter, no por el color de su piel, su religión, su preferencia. Para todos los estudiantes de esta gran universidad. Wait.
vida vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad, amada por la naturaleza e iluminada de caridad. Y sus paredes son hechas de viento, y su pecho hecho de estrellas, la luna, el mar, el cielo y la montaña, sus compañeros, los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Oh, salve rey, para todas las personas
que como yo hemos perdido a un ser querido. Y a todas las familias. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. Que nos enteramos al oír al Señor gritar, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Thank you.
se fue. Amor y control. Y que recordamos aquí. Amor y control. Amor y sueños, la realidad de la violencia que afecta a nuestros países, hermanos, y a nuestros hogares, y a nuestras casas, y a nuestra sociedad. Ojos de perro azul, ojos de perro azul, mirando cínicamente a la ciudad, sonriendo críticamente a la humanidad, buscando elípticamente a la sociedad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad y esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Paseo que se transforma en fuga, escape que se convierte en cita, se empaña el sentido en nuestra vida. Por dentro extraño.
Muchas vueltas hemos dado desde aquel día que escribimos esta canción. En ese tiempo una guerra fría que aquí en América se hizo muy caliente por la aplicación de políticas completamente equivocadas por parte del gobierno de los Estados Unidos en el sector de Centroamérica. Y esta canción es una canción que siempre canto, y me han dicho, ¿por qué cantas eso, Rubén, todavía? Y la canto porque hay que cantarla siempre, para que la gente no se olvide de lo que ocurrió, y por un simple y elemental respeto a la gente que ofrendó su vida por una idea en una forma noble, desinteresada y honesta, y para que la gente sepa que nosotros nunca olvidaremos el sacrificio de Oscar Arnulfo Romero del Salvador. Otra vez estaba el Cristo.
matan a la gente, pero no matan a la idea. Cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco,
Sinfónica Juvenil de Costa Rica, Ricardo Ramírez. Mucha memoria, me sigue matando.
Estas dos últimas canciones fueron canciones del álbum Tiempos. Y queremos nuestra presentación antes que venga ese excelente grupo Maná. Darle a ustedes otro pedazo de lo que hicimos aquí en el 70 y pico. Esta canción, estas dos canciones que vienen ahora son canciones del tiempo de Willy Colón. Porque quiero con ustedes recordar esos tiempos. Esta es una de esas dos canciones. Y espero que les guste. Un recuento de la vida de alguien. Maestra Vida. César Miguel Rondón. Compadre Eterno. Lo bueno de la tierra y mi alma.
nuestra vida. Me voy persiguiendo el tiempo. A ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo muera. Que me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida cámara, te quita y te da. Maestra vida cámara, te da, te quita. Siempre.
mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale de esa guasa y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil. Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Se fue cantando desafinado el coro que aquí le traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dice Caracas? Ay Dios. Luis Sajo, Dios Jim. Sorpresas de la vida.
presentes a la sección de Lobby Soy bajo Manhattan. Esto me sabe ni a su idea. Danza de la muerte. Muchas gracias.